Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a los videotutoriales de BPM en la Práctica. Y en esta oportunidad, gente, quiero hacer un video para mostrarles cómo crear una notificación utilizando Camunda 8, en este caso Camunda 8 SaaS y Slack. Slack es un sistema de comunicación de mensajería empresarial y esto lo podemos utilizar generalmente para, digamos, para hacer una notificación. Imagínate que tú tienes un proceso en donde vas a evaluar una solicitud X, ¿de acuerdo? El resultado de esta solicitud, que puede ser aprobada o rechazada, se puede enviar como mensaje a un canal de Slack, ¿no? En este caso está dividido por canales, ¿de acuerdo? Está dividido por canales. Entonces, en este lo que quiero hacer desde cero, ojo, o sea, una de las características de mis videos es que siempre lo realizo desde cero, ¿no? O sea, la idea es que ustedes puedan ver cómo implementar y cómo automatizar un proceso de negocio, ¿no? Utilizando Camunda y con otras aplicaciones externas. Bien, después de esta introducción, vamos ya a la práctica, ¿ok? Entonces, acá yo estoy dentro de mi pantalla o dentro de la interfaz de Camunda 8 SaaS. Estoy dentro de mi proyecto, dentro de una carpeta llamada Notificación Slack. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, crear un nuevo modelo BPMN Diagram, ¿de acuerdo? Y bueno, acá le vamos a poner de nombre notificación Slack, ¿no? Vamos a decirle que es un proceso de notificación Slack. Esto de acá usted lo puede implementar, digamos, tienes un proceso de atención al cliente, ¿no? Comunicación generalmente es, digamos, por Slack, para que puedan ver una comunicación continua, empresa y el cliente. Entonces, a ver, acá tenemos, estamos dentro del modelo, ¿ok? Y vamos a crear un modelo básico para poder automatizar el caso. Entonces, acá lo que vamos a hacer es agregar una tarea de tipo user tags y vamos a decirle acá evaluar solicitud, ¿ya? Vamos a colocar por acá evaluar solicitud. ¿Ok? Luego, después de evaluar solicitud, vamos a establecer una compuerta exclusiva basada en datos para poder determinar la solicitud aprobada. Si la solicitud es aprobada, entonces va a ejecutar una determinada acción. Acá vamos a colocarle sí. Si no es aprobada, va a ejecutar otra determinada acción. ¿Y cuál es la acción que va a ejecutar si es aprobada o rechazada la solicitud? Si es aprobada, entonces acá le vamos a decir notificar aprobación solicitud. Y aquí vamos a decir notificar rechazo solicitud. Ok, y aquí vamos a establecer para cada notificación eventos de finalización correspondiente. Ok, entonces acá viene lo interesante. En Camunda 8 tenemos conectores nativos, ¿no? Existen diferentes conectores nativos que Camunda 8 ofrece, digamos, a las personas que utilizan o a las empresas que utilizan esta versión, ¿no? En donde te facilita las integraciones. O sea, en lugar de desarrollar las integraciones con diferentes aplicaciones externas a Camunda, Camunda te proporciona diferentes opciones o diferentes alternativas con configuraciones, digamos, mucho más sencillas, ¿no? La curva de implementación y o automatización de estas integraciones se reduce, ¿ok? En este caso, el tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá lo que vamos a ver, vamos a decir Chain Element, y observen acá, miren, acá ese conector, ¿no? Vamos a utilizar un conector llamado Slack Connector Outbound, ¿ok? Slack, acá está, Slack Outbound Connector se llama, ¿no? Tenemos diferentes conectores, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar solamente en un conector externo, un conector de salida, en este caso un Slack Outbound Connector, ¿no? Entonces vamos a seleccionar Slack Outbound Connector tanto para aprobación de la solicitud como para rechazo de la solicitud. Slack Outbound Connector. Listo. Y bueno, acá nuestro proceso hay que identificarlo, ¿no? Entonces acá en ID vamos a establecer notificación para poder identificarlo. Notificación Slack. Notificación Slack. Ok. Aquí vamos a establecer, bueno, acá me da errores porque me falta implementar los flujos de secuencia que derivan de una compuerta exclusiva basada en datos. Acá vamos a colocar nuestra variable que diga solicitud aprobada. Vamos a colocarle solicitud. Es una variable que nosotros vamos a crear. Solicitud aprobada igual a sí. Y vamos a establecer acá la solicitud aprobada igual a no. ¿Listo? Bueno, acá vamos a colocarle solicitud rechazada, ¿no? No, a ver, acá es solicitud recepcionada, solicitud recepcionada, solicitud aprobada, y vamos a colocarle acá solicitud rechazada. Solicitud rechazada. ¿Listo? Rechazada. Ya está. Ok, me sale error porque necesito implementar los conectores de Slack. Ok, entonces antes de implementar los conectores de Slack, necesito los datos de entrada, ¿ya? Los datos de entrada. Entonces acá, a través de una aplicación, o sea, los datos que voy a enviar, ¿cuáles son los datos que voy a enviar? Voy a enviar el nombre del cliente, voy a enviar el correo y voy a enviar el teléfono, ¿de acuerdo? Y luego en la tarea de evaluar solicitud voy a poder decidir si la solicitud es aprobada o rechazada agregando un comentario o alguna observación X, ¿de acuerdo? Entonces acá lo que vamos a hacer es crear un formulario, ¿no? Vamos a crear un formulario que vamos a ver en la tarea evaluar solicitud. Vamos a seleccionar evaluar solicitud y aquí nosotros vamos a dar clic en donde dice link form y vamos a crear un nuevo formulario. Vamos a crear un nuevo formulario. Ok, entonces acá ya estamos entrando a la interfaz de Camunda Form. Acá vamos a decirle evaluar solicitud. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es colocar los siguientes datos, o los siguientes controles, ¿no? Entonces acá voy a decirle, mira, ¿sabes qué? Aquí voy a decirle datos de la solicitud, ok, datos de solicitud. Acá lo que voy a tener es el nombre del cliente. Vamos a hacer paso por paso, ¿ya? Nombre. Bueno, en este caso vamos a hacerlo más acá, ¿ok? Cliente. Vamos a ponerle cliente por acá y vamos a decirle el key. Esto es importante. Siempre recalco en mis videos que los keys son importantes para poder identificar las variables dentro del proceso. ¿Ok? El cliente. Acá vamos a colocar... pero una cosa. Acá el cliente va a ser de tipo read only, ¿de acuerdo? Porque estamos dentro de valor solicitud. Entonces yo tengo que enviarle los datos y acá se va a mostrar los datos, pero solamente en modo de lectura. Acá vamos a establecer el email. Y de solamente lectura. Y vamos a establecer acá. Y vamos a darle, vamos a personalizar esto, ¿ya? Vamos a personalizar con validación. Y bueno, acá también vamos a poder agregarle esto, ¿no? Correo. Una apariencia, ¿no? En validación vamos a seleccionar, en Validation Patterns, vamos a seleccionar email. ¿Ok? Y vamos a establecer ahora el teléfono, ¿no? Y vamos a colocar acá móvil, por ejemplo, ¿no? Móvil. Móvil. Verificamos acá red only. Acá también tiene que ser red only. Y acá vamos a decir el pattern, ¿no? Ok. Entonces es importante acá validar, ¿no? Ah, pero como está red only, no podemos hacer la validación. Entonces, a ver, vamos a quitarle por el momento el red only para hacer una validación previa de lo que voy a enviar a este formulario. Bueno, el cliente, el email. Inclusive ustedes pueden observar, ¿no? No es un correo válido, entonces me exige, eso es un patrón de correo, gmail.com y el móvil. Ok. Ahí está. Listo. Entonces ya está funcionando, ¿no? Ya está, digamos, los datos están válidos. Bueno, en este caso ya está verificado que los datos que estoy ingresando a este formulario están cumpliendo las especificaciones que estoy diciendo acá. Entonces vamos a colocarle red only, vamos a decirle red only y red only. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es copiar esto acá y acá vamos a colocar otra sección que diga evaluación de solicitud, ¿ya? Evaluación de solicitud. Dato de solicitud y acá en esta sección va a ser evaluación de solicitud. Ahora, estos ya son los datos propios de la tarea, ¿no? De la tarea evaluar solicitud. Y acá va a haber una condición, en este caso vamos a utilizar un radio group. Y acá vamos a decir solicitud aprobada. Vamos a hacer solicitud aprobada. Solicitud aprobada en pregunta. Y mi variable que estoy colocando en el flujo de secuencia después de la compuerta exclusiva basada en datos es solicitud aprobada. Solicitud aprobada. Y acá vamos a establecer opciones estáticas. Vamos a establecer los valores, ¿no? Entonces acá el label es sí, el valor es sí. Y acá vamos a establecer el valor no en label y el value no en minúscula. Ok, y bueno, acá vamos a agregarle un comentario, ¿no? Vamos a establecer un text area. Vamos a agregarle comentarios, ¿no? El label va a ser comentarios. Comentarios. Comentario. Comentario. Listo. Bueno, esto acá vamos a decirle que sea campo requerido. Bueno, y comentario es campo opcional. Listo. Ya está. Vamos a regresar a nuestro diagrama BPMN. Ok. Y acá vamos a poder verificar que ya está embebido nuestro formulario a nuestra tarea evaluar solicitud. Acá el preview está linkeado y acá podemos ver el preview de nuestro formulario. Ok. El preview de nuestro formulario. Listo. Y bueno, acá simplemente, bueno, ya hemos reemplazado, hemos creado nuestra variable solicitud aprobada. Ok, y ahora sí vamos ya con la implementación del conector Slack Outbound Connector. Ok, ¿cómo se hace esto? A ver, entonces lo primero que tengo que hacer, a ver, si ustedes observan acá, yo selecciono mi tarea de notificación. Me pide una serie de parámetros para completar. Por ejemplo, la autenticación. Me pide los métodos, ¿no? Y me pide el mensaje, ¿no? Y el canal, ¿no? Como, digamos, como campos obligatorios, ¿no? Como campos obligatorios. Ok, como campos obligatorios. Entonces, lo primero que necesito es generar un token de autorización, ¿no? Este token de autorización me permite comunicar Camunda con Slack, con la aplicación de Slack. En este caso, para que haya esa autorización en donde Camunda pueda acceder a Slack. Entonces, para hacer esto, completar este primer parámetro, nosotros vamos a ingresar a esta URL, api.slack.com/apps. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer, por supuesto que primero hay que crear una cuenta en Slack. ¿Ok? Entonces yo le voy a dejar acá en el video, en la descripción del video, le voy a dejar la URL para que ustedes puedan crearse una cuenta en Slack. Como condición para poder hacer este ejercicio, ustedes tienen que crearse una cuenta en Slack y además crearse un workspace, ¿no? Crearse un workspace, por ejemplo, esta es una cuenta de Slack, ¿no? Por ejemplo, mi workspace se llama Prisma Consulting, ¿ok? Entonces, simplemente ustedes crean su cuenta de Slack, ahí les va a decir, oye, necesitas crearte un workspace, ¿no? Y es de forma sencilla. Ahí le voy a dar la URL para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Bueno, acá yo ya he creado mi cuenta en Slack y he creado mi workspace o mi espacio de trabajo que se llama Prisma Consulting. Esos son los requisitos principales para poder avanzar con este video. Ok, entonces lo primero que necesitamos hacer es crear nuestra app desde Slack. Entonces acá vamos a darle clic en el botón crear una aplicación. Vamos a crear una aplicación, vamos a seleccionar from scratch. Ok, y vamos a colocarle un nombre. Entonces vamos a decirle acá Camunda. Vamos a decirle Slack Integración. Vamos a colocarle, ¿eh? Slack Integración. Slack Integración. Y acá nos pide selecciona el workspace. Ok, y acá dentro de la lista yo veo una serie de workspace. Vamos a seleccionar el que corresponda, que en este caso es Prisma Consulting. ¿Ok? Y vamos a crear nuestra app. ¿Ok? Una vez que hemos creado nuestra aplicación, necesitamos hacer determinadas configuraciones para poder hacer nuestra integración con Camunda. Entonces, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la opción autorización y permisos, que está acá dentro de Feature o dentro de Configuraciones. ¿Ok? Entonces, acá nosotros tenemos que dirigirnos, esperamos que cargue la página y vamos a seleccionar por acá. Hay una opción, acá, alcance. Dentro del alcance, Scopes, nos dice Bot Token Scope, el alcance. ¿Ok? Dentro del alcance vamos a darle clic en agregar un alcance de autorización. ¿Ok? Entonces acá vamos a seleccionar una opción que se llame Chat Write. Enviar mensajes por el app Slack Integración. Vamos a seleccionar esto de acá. Ok. Necesitamos establecer este alcance. De acuerdo, necesitamos establecer este alcance. Ok. Como ya tenemos nuestra configuración, nuestro alcance, lo que necesitamos hacer es escribir un chat, ¿ok? Utilizar este alcance de ChatWrite. Ahora lo que necesitamos hacer es instalar la autorización, autorización del token en mi workspace. Le hago clic en instalar en workspace, ¿ok? Hago clic en instalar workspace. Aquí me dice, ¿qué podrá hacer Slack Integración? Realizar acciones en canales y conversaciones. Permitir. Le hacemos clic en permitir. Y acá podemos observar algo muy importante. Nos da un nivel de acceso, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es copiar esto de acá. Lo copiamos. ¿Ok? Lo copiamos. Y acá nosotros tenemos que pegarlo, ¿no? Tenemos que pegar. ¿Ok? Pero Camunda te recomienda que todo el tema de seguridad, el tema de las APIs, en este caso, en este tipo de autenticación, como es OAuth, puede ser un key. ¿Ok? Entonces, todo esto, manejarlo por conectores secretos. ¿Cómo es eso? A ver, nosotros vamos a dirigir a Console, vamos a hacer clic en Console, y vamos a entrar a nuestro clúster correspondiente. En este caso, voy a ingresar a mi clúster para poder crear un conector secrets, ¿ok? Selecciono acá clusters y voy a seleccionar mi clúster correspondiente con el cual estoy trabajando. Estoy trabajando con Camunda 8.5. Voy a seleccionar conector secrets, ¿ok? Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un conector secret. Crear un nuevo secreto. Acá se va a llamar API Slack. API Slack. API Slack y acá voy a colocar el value, el valor. ¿Ok? Entonces acá lo tengo y está encriptado, digámoslo así, está encriptado. ¿Ok? Y lo puedo referenciar por el key. Le digo crear. Le digo create. ¿Ok? Entonces acá puedo ver que tengo mi conector secreto creado, que se llama API Slack. Lo copio y regreso a mi modder y voy a entrar a mi proyecto correspondiente que estoy trabajando. Esperamos un momento. Y podemos ingresar a nuestro proyecto notificación Slack. Ingresamos nuestro diagrama BPMN y vamos a establecer nuestra autorización. Vamos a seleccionar esta tarea y vamos a decirle lo siguiente. Entre llaves vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decirle secrets.api Slack. ¿Listo? Acá yo estoy referenciando al o autorización que me proporciona Slack Apps. ¿Ok? Listo. Ya tenemos configurado el primer parámetro. ¿Ok? Entonces, acá lo que yo necesito, el método, lo que voy a hacer, a ver, ¿qué opciones me da este conector Slack Outbound Connector? Me da enviar mensaje, crear canal o invitar a un canal. Entonces, lo que voy a hacer es postear un mensaje, enviar un mensaje. ¿Ok? El tipo de mensaje va a ser texto plano. ¿Ok? Y acá va a estar mi mensaje, ¿no? Y me falta de establecer el nombre de mi canal. El nombre de mi canal. Entonces, ¿cómo genero yo el nombre de mi canal? ¿Cómo genero el nombre de mi canal? Entonces, estando acá en mi canal correspondiente dentro de mi workspace, lo que voy a hacer es crear un canal, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo canal. Crear un canal. Y voy a decirle Camunda-canal. Siguiente, abierto para todo el mundo del Workspace Prisma Consulting, crear. Ok. Añadir persona, bueno, por el momento no, omitir de momento. Listo, acá está mi canal. Ok, y esto es lo que yo voy a agregar acá. Aquí voy a agregarle numeral Camunda-canal. Camunda-canal. ¿Listo? Ahora, si ustedes observan, mi aplicación se llama Slack Integración. Si yo visualizo acá en donde dice Workspace Aplicaciones, acá aparece Slack Integración, aparece mi aplicación. ¿Ok? Aparece mi aplicación. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es añadir esta aplicación a un canal. Entonces, tengo que buscar mi canal correspondiente que he creado, Camunda Canal, añadir. ¿Listo? Una vez que he realizado esta acción, voy a Camunda Canal a poder verificar si tengo esa integración. Acá está. En mi canal, en la sección donde dice integraciones, aparece mi aplicación Slack Integración. Listo. Ya lo tenemos integrado. Ok. Y bueno, acá lo que nos queda es establecer el mensaje, ¿no? Establecer el mensaje. Entonces acá vamos a ponerle el fdx, que significa que voy a establecer una expresión fill, ¿ok? En donde vamos a establecer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle acá, nombre del cliente. Entre comillas dobles le digo, nombre del cliente. 2 puntos. ¿Cuál es el nombre de nuestro cliente? Está dentro de la variable cliente. Acá tiene que aparecer la variable, está, variable cliente. Ahí aparece mi variable cliente. Ok. Y bueno, acá le voy a dar un salto de línea. Voy a darle un salto de línea. y voy a concatenar por acá. Y acá los otros datos que necesito son el correo. Bueno, en este caso acá le he puesto como email, ¿no? Email. Mi variable, ¿cómo se llama? La variable email. La variable email. Y luego tenemos al teléfono, ¿no? Móvil. Vamos a colocar acá móvil. Móvil. Mi variable se llama móvil. Acá tiene que aparecer móvil. Ok. Y bueno, los otros datos van a estar acá. ¿Cuáles son? Vamos a colocarle solicitud aprobada como pregunta. Solicitud aprobada. Solicitud aprobada. Mi variable se llama solicitud aprobada. Ahí está, solicitud aprobada. Y por último, la variable comentarios, ¿no? Por último, la variable comentarios. Mi variable comentarios. Bien, comentarios, y acá completamos con la variable correspondiente, ¿no? Ahí está la variable comentario, listo. Ya está. ¿Ok? Y eso es todo. Esa es la configuración. Hasta ahí ya hemos integrado Camunda con Slack. Entonces acá simplemente es cuestión de replicar, ¿no? De replicar estas configuraciones al rechazo, ¿no? Solamente lo que va a variar los valores de las variables. Bueno, acá copiamos esto. Aquí también. Y por último tenemos nuestro canal, ¿no? Camunda-canal, ¿no? Ahí está. Camunda-canal. Y eso sería todo. ¿Ok? Ahora sí. Ahora sí, viene el tema. Ahora vamos a validar acá lo siguiente. Primero voy a desplegar acá mi modelo dentro de mi clúster correspondiente. Despliego, ¿ok? Y ejecuto. En la ejecución, lo que voy a hacer es enviar los datos, ¿no? ¿Se acuerdan que había puesto cliente, correo y teléfono en modo lectura? Es porque yo voy a enviar los datos y se van a visualizar en modo lectura. Entonces acá voy a establecer las variables que voy a enviar. ¿Ok? Voy a establecer una estructura JSON. ¿Ok? Y acá va a ser el cliente. Dos puntos y los datos correspondientes, ¿no? Acá tengo el email y por último el móvil, ¿no? Móvil, dos puntos. A ver, acá serían según el patrón del correo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? Bueno, son caracteres, ¿no? El número de caracteres me determina un número de caracteres para que el patrón para que el valor del patrón sea correcto, ¿no? Entonces, porque si no me va a salir, me va a salir error ahí, ¿no? En el dato. Entonces acá ya están los valores correspondientes. Ok, y esto es lo que voy a enviar a Camunda, donde dice variables. Ok, y ejecutamos. Bueno, y empezamos a poder visualizar en dónde se encuentra la instancia. Observamos acá. Acá tiene que aparecer notificación Slack, correcto. Acá está instanciado. La instancia se encuentra acá y las variables que he enviado son estas. Ok. Entonces aquí voy a abrir este task list para poder trabajar esta tarea, la evaluación de la solicitud. Que está acá. Reservo mi tarea. Acá están. Oh, miren. Y no puedo editar porque le he puesto este modo lectura. ¿Ok? Pero sí puedo hacer la evaluación de la solicitud. ¿Solicitud aprobada? Sí. Acá voy a colocarle solicitud aprobada. ¿Ok? Entonces, cuando le haga clic en el botón completar, de forma automática, Camunda va a enviar estos datos de notificación de aprobación de solicitud a mi canal de Slack. ¿Ok? Acá en Camunda-canal. Entonces, acá le voy a decir complete. Completo la tarea. ¿Ok? Verifico acá primero la instancia, que avance. Si todo está ok, tiene que avanzar hasta la solicitud aprobada, ¿no? Vamos a ver si no había no pasó ningún error. Ok, pasó. Si verifico en instancias finalizadas, notificación Slack, acá está. Y vamos a verificar. Ahí está, miren. Observen acá, donde dice Camunda Canal. Acá está mi nombre, mi correo, mi teléfono, y la solicitud es aprobada, y los comentarios, ¿no? Ya está funcionando. Ahora vamos por el rechazo para verificar. Ejecutamos acá. Ok, y bueno, y vamos a volver a copiar los valores de entrada para poder instanciar el proceso. Ejecutamos. Ok, y vamos acá que instancie, acá está. Y lo que vamos a cambiar es, en la evaluación de la solicitud, vamos a decirle rechazado. Reservado para mí, solicitud rechazada. Solicitud rechazada. Listo, y le decimos completar tarea y verificamos nuestro canal. Acá tiene que aparecer de forma automática. Observen. El nombre del cliente, la solicitud no es aprobada, como comentario, solicitud rechazada. ¿Ok? Y acá finaliza el proceso. Listo, ya está. ¿Ok? Entonces ya hemos realizado la integración entre Camunda y un sistema de comunicación como Slack. Listo. Eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden en suscribirse al canal, dejen sus comentarios y qué videos ustedes requieren para que yo haga. Entonces, y ahí los revisaré y estaré generando nuevos videos en otra próxima oportunidad. Nos vemos. Hasta luego.